Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal Fans de Rafael Amaya. Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando de que Aurelio Casillas mata el Greñas en el capítulo 11 del Señor de los Cielos 8. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido. ¡No te lo pierdas! Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy, hoy le estaremos hablando de que Aurelio Casillas mata al Greñas por traicionar a la familia de los Casillas en El Señor de los Cielos 8. Y es que Aurelio ha regresado como el ave fénix en esta octava temporada, luego de que el cabo haya tomado represalia en contra de los Casillas. Y esta vez Aurelio ha llegado a salvar a su familia de una vez y por todas, luego de que esta se haya visto envuelta entre la vida y la muerte. El cabo, quien pudo interceptar a la familia de los Casillas, esta vez no pudo concretar su plan al 100% para poder acabar con los Casillas. Pero Aurelio ha venido con las pilas puestas para recuperar a toda su familia y venir a vengar todo lo que el cabo le ha hecho a los Casillas. Pero esta vez, la octava temporada del Señor de los Cielos tendrá otro giro, y es que Aurelio Casillas sabe de una traición en la que el cual el cabo le jugó a él con sus familiares. Y es que el cabo tiene un nuevo infiltrado en la familia de los Casillas, y este infiltrado es nada más y nada menos que el Greñas. El Greñas ha sido el infiltrado del cabo, por el cual este ha podido descifrar todos los movimientos de los Casillas. Ahora Aurelio Casillas, conjuntamente con su equipo de armada, ahora va a hacer una investigación exhaustiva para ver quién ha sido uno de los infiltrados y quién le ha dado tanta información valiosa a el cabo. Aurelio se promete él mismo que descubrirá quién será el nuevo infiltrado de la familia de los Casillas. Al principio se pensó que era el Skinny, pero Aurelio descartó esa posibilidad luego de que él mismo haya mandado a hacer una serie de cosas a el Skinny. Ahora el único que tiene en la mira es al Greñas. Tanto Aurelio como sus familiares están a la espera de que el Greñas dé un paso en falso para así poderlo sacar de circulación en lo que será una eventual y poderosa octava temporada del Señor de los Cielos. Ahora Aurelio está tramando un plan estratégico para poder llegarle al cabo, y esta vez se lo dejará saber a todo su equipo, ya que este es un plan estratégico para que el soplón de la familia de los Casillas caiga como paloma mansa. Pero esta vez el Skinny se da cuenta de que el Greñas es el nuevo enemigo que tienen los Casillas, y le automáticamente el Skinny le comenta esto a Aurelio. Aurelio, al darse cuenta de los movimientos del Greña, lo jala capítulo, y esta vez no será para darle consejos. Aurelio, quien siempre le dio un voto de confianza al Greñas, esta vez se siente desengañado, pero a la vez muy contento, porque ahora irá tras el cabo.
antes de acabar con la vida del Greñas. Aurelio maltrata al Greñas y lo pone a punto de mate para que le diga todo lo que sabe. Y Amado se siente sorprendido al saber de la traición que el Greñas le hizo a Aurelio. Ahora Aurelio tiene al Greñas muy impactado y llama a sus amigos para hacer sus movimientos para poder armar un plan estratégico y acabar con el cabo lo más pronto posible. Ahora Aurelio ha designado a Ismael para que le dé seguimiento al Greñas. Luego de que Ismael y el Vitaminas se hayan dado cuenta hace un tiempo atrás de que el Greñas era uno de los enemigos más impactantes que tenía la familia de los Casillas. Vitaminas ahora tiene atrapado al Greñas y lo obliga a que le dé información del cabo para llegarle a la hacienda donde está el cabo. Pero el Greñas no dar información a Aurelio automáticamente no duda dos veces y le quita la vida. Ahora el Vitaminas, quien ha estado enfermo, se levanta nuevamente para ir tras el cabo, quien tiene secuestrado a varias personas. Pero Aurelio va tras la muerte del cabo porque él sabe, y los Casillas, de que el cabo le debe mucho. Ahora el cabo está dando pasos agigantados para tratar de llegarle a la familia de los Casillas lo más pronto posible. Pero Aurelio, al saber dónde está el cabo, sabe que tiene que ir por él y acabar con él lo más pronto posible, porque el cabo no es tonto ni perezoso y sabe exactamente cómo los Casillas se mueven detrás de este. Pero los Casillas van con todo en contra del cabo en esta octava temporada llamada La Batalla Final. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejar tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido.